construir grandes centrales provee un servicio que es muy importante y es almacenamiento. Almacenamiento seguirá siendo un activo importante. La pregunta es si podremos hacer almacenamiento de otra manera. Tal vez no serán las grandes centrales, tal vez seguiremos necesitando algunos embalses, porque es todavía una de las formas más eficientes de almacenar energía, y la iremos combinando con otras formas como son las baterías, almacenamientos mecánicos, aire comprimido y otras cosas que seguramente desarrollaremos en los próximos años.